En 1945, Italia era solo un amasijo de escombros cuando Umberto Panini se le ocurrió la idea de abrir, junto a su hermano Benito, un puesto de periódicos y revistas justo al frente de la Catedral de Módena. Los años eran duros, incluso para un joven emprendedor como él. Trabajaba en la fábrica Maserati cuando estalló la guerra. En las salidas de misa de los feligreses, se agolpaban frente al kiosco. En ese reducido lugar, los dos hermanos se dieron cuenta del gusto de la gente. Las revistas de fútbol y las historietas eran lo más apetecido. En 1954, ya son dueños de una compañía de distribución de periódicos. Giuseppe, el mayor de los hermanos, estaba al frente de la empresa. Pero 7 años más tarde, se les ocurriría la idea que inmortalizaría su apellido. Los cromos se hicieron populares en Europa desde que en 1867 la litografía parisina Bocnard sacara una colección de estampitas en donde se ilustraban los inventos más importantes que se exhibirían en la Feria Mundial de aquel año. Los Panini vieron la oportunidad y compraron a precio de oferta la empresa Carnival de Milán, que se declaró en quiebra y que vendía laminitas y álbums. Benito y Giuseppe pusieron el dinero y empezaron a pensar en alguna idea para reavivar la fiebre por llenar álbums. Lo primero que se les ocurrió fue introducir las laminitas en sobres cerrados en los que venían 2 unidades. Sin embargo, no se sabía muy bien cómo reaccionaría el público de principios de los años 60 ante un álbum de cromos. La idea, lejos de ser original, parecía un poco anacrónica. Para ir a la fija, apelaron a la pasión de Italia por la excelencia, el fútbol. Así que sacaron en 1961 una colección sobre el campeonato italiano. En la portada del álbum estaba la imagen del terrible atacante sueco Neil Lindholm, goleador del Milán. Bruno Bolci no solo pasó a la historia por ser el aguerrido defensa que supo ser durante 5 años como capitán del Inter de Milán, sino porque fue el primer jugador convertido en estampita de fútbol. Con él comenzó un éxito arrollador e inmediato. En el primer año se vendieron 15 millones de láminas. Desde entonces, el álbum Panini se ha convertido en tradición en cada mundial.